7:21, la misión solidaria Manuel Espejo llegó hasta las comunidades de la selva amazónica para entregar ayuda técnica. Conozcamos a qué poblado de la provincia de Morona, Santiago, llegó la ayuda. La alfombra verde de la selva amazónica se rompe abriendo un espacio entre grandes árboles y zigzagueantes ríos para albergar entre su espesura comunidades como Guarinz, a 2 horas de vuelo en helicóptero desde Quito. Hasta este lugar, en el corazón de la selva de Morona, Santiago, llegó la ayuda técnica de la misión solidaria Manuel Espejo. Tenemos una misión que cumplir. Y para eso hemos venido el día de hoy. En esta comunidad, Chuar, la Secretaría Técnica de Discapacidades entregó colchones, silla de ruedas, bastones de rastrear y andadores. También llevaron atención médica. Hay varias causas de las discapacidades, entre ellas prenatales, postnatales, existen nacimientos de niños cuyos padres tienen algún tipo de relación familiar. La vida de Cayuk Tivi, una niña de 12 años que padece una discapacidad física e intelectual, cambió desde que la Satedis le entregó una silla de ruedas postural. Desde entonces, cuenta su padre, su hija tiene una mejor calidad de vida. Estamos bien todos, mi hija también está haciendo todo bien, está mejorando. La misión solidaria Manuel Espejo de la Secretaría Técnica de Discapacidades ha visitado esta comunidad en 2 ocasiones para brindar asistencia técnica a 28 personas, a quienes, por cierto, esta ayuda les ha cambiado la vida. Un bastón de rastreo y un colchoncito. Con este bastón usted va a poder movilizarse. Pero lograr toda esta cobertura de solidaridad con los más necesitados sería casi imposible sin la ayuda de las Fuerzas Armadas. Tenemos una misión complementaria que creo que es una de las más importantes, que es atender a las personas que nos necesitan. Han recorrido durante 6 años todo el país, cambiándole la vida a más de 226 mil personas, entregándoles alrededor de 490 mil ayudas técnicas. Por eso la misión solidaria Manuel Espejo se ha convertido en un ejemplo para otros países. Darío Javier López, TC Televisión.